Analista y politólogo Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Don Javier, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Un gusto que nos acompañe. Díganos, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre cuando los ciudadanos creen que es el papá Estado el que debe resolver todos los problemas? Pues que estamos obviamente condenados al fracaso como sociedad y a empobrecernos como sociedad, pero eso es una muestra más del dominio del relato político de la izquierda en España, del relato socialista durante muchos años, prácticamente desde la transición española, pero hay que ver a día de hoy, además, cómo se agudizan esos puntos y cómo los lleva este gobierno a la práctica. Lo que principalmente quiere este gobierno, y es sabido por todos, obviamente, es el control total de todas las esferas de la sociedad. Pero para ello, para su aplicación de esta ideología socialista como previo paso para llegar al comunismo, ambas cosas imposibles, hay que ver cuáles son los puntos en los que se basan, ¿no? O cuáles son las cribas que pudiera tener el sistema socialista, ¿no? Y en primer lugar es que es un sistema inventado y un sistema impuesto a lo largo de la historia que va en contra totalmente de las relaciones humanas, cosa que no ocurre con el capitalismo. El socialismo obviamente es inventado por Marx, el capitalismo se ha teorizado obviamente por diferentes autores, pero ya existía por las propias relaciones que salían. Desde ese punto de vista ya surgen conflictos sociales por la imposición de unas relaciones que van en contra de la naturaleza humana. En segundo punto, el socialismo es un sistema totalmente contrario a la libertad. El ser humano, por lo general, es, por naturaleza, tiende a querer competir, quiere la envidia es una de las características también propias del ser humano y tendemos a querer ser mejor que otros. El socialismo nos hace ver que todos somos imbéciles, que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, y en esa generación o en ese querer controlar todas las esferas de la vida del ser humano, pues obviamente nos dicen qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que ganar y cómo tenemos que vivir. Es decir, nos lleva a un colectivismo que, como bien decía Javier Pérez Cepeda, ya fallecido, pues en cada generación hay un selecto grupo de idiotas que considera que el colectivismo fracasa porque no lo llevaron ellos a la práctica, ¿no? En tercer lugar, el socialismo es un sistema delincuencial desde su implantación, ya sea a través de la violencia o a través de instrumentos democráticos. ¿Y por qué a través de instrumentos democráticos también lo es? Pues obviamente porque una vez estando en el poder, sus políticas de subidas de mínimos salariales, de subidas impositivas, lo que generan es conflicto social, despidos masivos de la gente y obviamente acaban expropiando empresas y acaban llegando al cuarto punto, que es generando un sistema clientelar. Toda esa gente que ya se ve imposibilitada para poder progresar depende de un subsidio estatal a través de la famosa redistribución de la riqueza de la que ellos hablan. Pero este sistema clientelar además tienen que dominarlo con el control del relato político, del relato económico, a través de los medios de comunicación, que vemos cómo también sucede en España. Y pues ya para finalizar en esto, pues nos encontramos con un quinto punto, que es un sistema que es opresor y represor. Todo aquel que no esté a favor de estas ideas simplemente es estigmatizado, obviamente a día de hoy, y antiguamente pues lo veíamos en campos de concentración, ya fuese en el gulag ruso o en campos de trabajo de Cuba o de Corea. En definitiva, nos encontramos con un sistema que ideológicamente tiende a ser totalitario, pero que consigue serlo por el dominio del relato cultural, del relato político, del relato social, en donde les hacen ver a la gente que tienen derecho a todos y obligaciones de nada, donde generan una dicotomía amigo y enemigo con el capitalismo, y económicamente es un sistema que está condenado al fracaso, porque habla mucho de redistribución de la riqueza y someten a mucha gente al subsidio. Pero ¿quién generó esa riqueza? Generaciones anteriores, sus padres, sus abuelos, mis padres, mis abuelos, nuestros bisabuelos. Cuando esa riqueza se gasta, ¿quién genera? ¿Quién vuelve a generar esa riqueza para poder redistribuirla? Ya para finalizar, pues simplemente decir que ambos, el sistema socialista, igual que el sistema capitalista, ambos sistemas buscan generar un clientelismo, pero el socialismo busca conseguirlo a través de la sumisión y de la dependencia, y el capitalismo a través de la libertad y la competencia. El socialismo busca ese clientelismo a través de la asfixia impositiva y el capitalismo busca, pues obviamente, tener ese clientelismo a través de la oxigenación, a través de medidas impulsoras. Y en España nos encontramos con el primer caso. ¿Y por qué, don Ignacio, en España hay ciudadanos que siguen votando por estos regímenes cuando ya han demostrado su absoluto fracaso en todos aquellos países donde se han implementado?
Pues son varios factores. La ignorancia también es uno de ellos, ¿eh? Aunque suene fuerte, nosotros no somos el país tampoco más culto del mundo y sobre todo hay una generación que ya nació con con una serie de derechos y prácticamente ninguna obligación, muy sustentada en ese relato político del que hablo, que nos ha llevado a pensar que nacemos con el derecho a tener todo y no tener obligaciones de nada, ¿no? Y eso creo que es creo que es un grave error. Creo que la falta de apertura de mentalidad o incluso me voy a ir a algo más mundano, hasta el viajar al extranjero no nos hace o no nos permite ver cuáles son las circunstancias de vivir en regímenes socialistas como se puede vivir en América Latina en muchos lugares, ¿no? Aparte de eso, también el ser humano, por un lado, tiende a competir, pero cuando te encuentras que tienes a alguien que te lo da todo y que tú no tienes que dar un solo palo al agua, pues si la vaca continuamente me está dando leche, ¿para qué voy yo a comprarla a otro sitio, ¿no? Pero don Ignacio, nuestra sociedad de esa manera corre el riesgo de convertirse en rehén del Estado. Es lo que busca el gobierno, ese control total. No le gustan, el gobierno no busca ni siquiera que existan cosas públicas, o el gobierno lo que busca es que existan cosas gubernamentales. Y sí, estamos condenados a ello. Nadie escarmienta en cabeza ajena, porque gracias a Dios todavía España goza de una serie de servicios que todavía se pueden mantener endeudados hasta más no poder, obviamente. Pero cuando ese endeudamiento ya no sea posible y esa prestación de servicios ya no sea posible, la sociedad española empezará a pagar las consecuencias de votar a este tipo de personajes, a este tipo de gobiernos. Momento en el que ya será tarde, será otro ejemplo de fracaso de un régimen socialista, en el mundo, pero habrá que empezar otra vez de cero. Yo siempre digo que antes de los socialistas y antes de los comunistas, los seres humanos utilizábamos bombillas, ¿no? En lugar de velas. A eso nos encaminamos. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, un saludo a Fran, a Pedro y a todos los contertulios. Muy buenas noches. Pedro.